Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a su programa Liderazgo Emergente como cada viernes. Bueno, el día de hoy tenemos una invitada muy especial, una mujer power, una mujer emprendedora. Su nombre, Mari Isuiza, y como ustedes podrán ver ahí a través de sus pantallas, pues es una mujer artesana, una mujer exitosa, una mujer empoderada, y pues viene con nosotros a compartir parte de su trabajo. Bien, Mari, buenas noches, bienvenida a Liderazgo Emergente. ¿Cómo estás, Mari? Bueno, buenas noches a todos los televidentes, gracias por la invitación. Estamos acá para presentarle mis productos, que son, mi emprendimiento se llama Pixas Artesanías, que está dedicado a la elaboración de bolsos, de morrales, mochilas, carteras, de todo un poco, a base de telares tejidos a mano. Cuéntanos, ¿qué significa Pixas? Pixas es un nombre en quechua, que significa los bolsos, mochilas, carteras, morrales, todo en general. Pixas es el nombre en quechua. Nombre en quechua. Sí. Bien, como ustedes pueden apreciar, a ver si nos ayudan ahí, por favor. Estos hermosos morrales. En este caso, este es un porta celular, ¿verdad? Porta celular. Lo voy a abrir ahí, a ver. Y pues, ya. Voy a meter mi teléfono y pues quepa muy bien, ¿no? Entonces ahí tiene. Y viene con el nombre de Tarapoto Perú, ¿no? A ver si lo pueden apreciar ahí en imágenes. A ver. Ahí, un poquito más abajo me dice, ¿sí? Bien, ahí está, ¿no? El trabajo de artesanía de parte de Mari de Pixas, ¿no? Bien, tenemos otros modelitos también, a ver si nos pasa, por favor. Miren este hermoso bolso ahí. Ahí, a ver. Este hermoso bolso. ¿Ya? Miren este hermoso bolso, miren este detalle ahí, ¿no? Bastante colorido, como para una mamá de repente. Una señorita. Así es, para alguien especial, ¿no? De repente para una señorita que le encanta, ¿no? Las cuestiones de artesanía, ¿no? Qué hermoso, de verdad, me gustan los colores. Miren, se ve bastante femenino además, ¿no? Bastante femenino. ¿Verdad? Entonces, qué hermoso trabajo, felicito Mari. Bueno, en este momento está ella sacando los demás productos que tiene. Modelos. O los modelos, así es. Morales. A ver. Para los universitarios. Estos los he visto mucho en la universidad, ciertamente, ¿no? A ver, ahí ya aparezco la feria, ¿no? Ahí ofreciendo los productos, ¿no? Bueno, contribuyendo también a la producción nacional, ¿no? A la producción regional. Sabemos todos que, debido a la situación pues, que se está viviendo, definitivamente todos se han visto afectados, ¿no? Entonces, ¿y qué mejor que de repente para irse al mercado? También, ¿no? ¿Tiene alguno también como para el mercado, para las compras? Miren esto también, qué hermoso, de verdad. Es muy hermoso. Está bastante. También los monederos, maletín, miren, carteritas. Tienen ahí los monederos, ¿no? Para las mamás que siempre se van al mercado, ¿no? De repente debería de haber uno acá, hay ¿no? Con todo su. Pero ahora también hay papás que van. Bueno, ya estoy llenando mi espacio aquí, ¿no? Con esto también me parece interesante, ¿no? Muy hermoso también. A ver, ahí sí. Voy a. ¿Me ven? Hay diferentes modelos. Para los diferentes gustos. Y pues para aquellos que de repente desean comprar también, ¿no? Tienen ahí, va a aparecer en pantallas los números para que puedan hacer el delivery, ¿no? También hacen el delivery, ¿cierto? También. Sí. Es un trabajo de calidad, bien hecho, bien cocido, con buenos acabados. Y la verdad es que sí, ¿eh? Están muy, muy bonitos. Para llevar el agua, también la portabotella. Y acá también tienen otro, pues, ¿no? Esto también que está bastante colorido, muy bonito. Me encanta la combinación de colores, ¿no? Bastante llamativo, bastante femenino.
incluso para aquellos que de repente quisieran, no sé, vestir diferente, ¿no? Pero esto está muy bonito también. Gaseosa pues, o agua puede llevar. Así es, y pues acá también tienen como para de repente el hombre de campo, ¿no? Que quiera llevar su producto a la chacra, ¿no? Su agüita ahí, todo como su para chicha, que... Su chicha, su masato. Así es, su chicha, su masato, ¿ya? Entonces como para que pueda, no, bachado no, porque no está permitido. No va a ser que le agarre la ronda y terminen ahí azotándolo, ¿no? Entonces está muy, muy bonito. Y acá también están pues los ya conocidos monederos, ¿no? Los monederos, ahí como para que puedan guardar, ¿no? Las abuelitas normalmente tienden pues a introducirlo por acá, ¿no? Así de esta manera, lo esconden, ¿verdad? Entonces ahí tienen el monedero, los monederos, perdón. Y ahí están. Bastante hermosos, ¿eh? Miren este pequeñito también. También puede servir cuando para regalos, para cumpleaños, todo tipo de eventos, también sirven para regalitos. Claro, de repente alguien por ahí que se atreva, ¿no? A vestir diferente. Cuéntanos, Mari, ¿cómo así decidiste trabajar a través de la artesanía? ¿Cómo así eso ya viene de herencia familiar, de repente tú de pronto decidiste emprender? Cuéntanos un poco tu historia, por favor. Creo esto empezó de... Esto ya, este producto ya se viene haciendo desde hace años, por ejemplo, desde mis abuelos. Antes hacían más las sogas para los caballos. Las pretinas, ¿verdad? Pretinas, alforjas, como decían antes, las talegas, que ahora le decimos los morrales. Lo hacían solo esas cosas, y de ahí cuando ya al pasar de los tiempos, mis tías, mi mamá, también se dedicaban al tejido y hacían ya los morrales, o algunos modelos, ¿no? Y de ahí cuando mi mamá antes, no, un poco más como que nos crió con esto, ¿no? Y hacía en pequeñas cantidades, y de ahí hace como 8 o 7 años, ya yo me estoy dedicando a hacer, pero ya más modelos, como las carteras, monederos, mochilas, diferentes modelos. Hay algo sí más bien que me llama la atención y que de repente lo pueda usted implementar. Yo soy muy observador en algunas cosas. Pienso que estos deberían llevar un tipo de tela o no sé, que permita pues que sea impermeable, ¿no? Que cuando llueva el agua no pase, ¿no? De repente algún tipo de plástico. Se le podría o algo así. Aplicar buscando el producto, ¿no? Depende que se encuentre el producto, que se lo puede aplicar para que sea impermeable, se lo podría. Porque aplicar. Ustedes saben que en la selva, pues a veces. Sí, llueve mucho. Llueve de la nada, ¿no? Sí. Hace un sol infernal de 38 grados y de pronto empieza a llover de una manera. En media hora todo el mundo está mojado, hay inundaciones en las calles y todo. Entonces. Es un problema definitivamente. Más que todo para, ¿no? Para que no malogre lo que llevas adentro, ¿no? Porque en sí el producto es bien fuerte, eso seca, no le pasa nada, solamente para proteger de repente lo que se lleva adentro. Pero cuéntanos, ¿cuál es el proceso? El tinte que ustedes usan acá es tinte natural, hay que... Bueno, la tela lleva un proceso, esto es algodón, ustedes también trabajan el algodón. ¿Cómo se llama? ¿Lo hilan también? ¿O? Sí, lo que es el blanco, bueno, antes utilizaban más lo que es estos colores, el natural, pardo y blanco, que son hilados a mano, esto no se despinta nada. Y de ahí, conforme iba pasando el tiempo, ya íbamos innovando. Entonces, hacíamos de estos colores, que ya lo compramos procesado, y como les iba gustando a los clientes, ya sea nacional o local, y nos quedamos también con el de colores. Ahora utilizamos que esto ya es procesado, y esto es el natural, y es hilado a mano. Y conforme va pasando el tiempo, y nos quedamos con esos colores. ¿Han ustedes de repente en algún momento pensado sacar? Mira, yo también lo que he notado es que casi todos los lugares que venden artesanías, casi todos los modelos son parecidos, ¿no? Sí. ¿Han de repente pensado en sacar una marca? Bueno, la marca de hecho que ya es Pixas. Sí. Pero de repente un catálogo que se puede exportar a nivel nacional y que de repente puedan sacar modelos por temporada y que, bueno, se pueda vender.
Porque esto sí, definitivamente hay un consumo muy elevado por parte pues de gente extranjera, ¿no? Que les encanta mucho los bueno, ellos los llaman handmade, ¿no? Hechos a mano, ¿no? Sí. Entonces, y en ese sentido, ¿han pensado de repente ustedes también en el tema de exportación? Bueno, esa es la idea conforme va pasando el tiempo, ¿no? Porque lo que es hecho a mano no es un producto, como dices, vas al mercado o a la tienda, lo compras en cantidad. Lo que es hecho a mano tiene su proceso y Claro. demora. Entonces, esa es la idea cuando va pasando el tiempo. Bien, ¿y cuál es el proceso? ¿Cómo ustedes trabajan? Primero me han dicho que ya ustedes hilan, ¿verdad? Sí. Utilizan este como un palito, hay una varita en la que le al llaman el algodón. chucho. El shuksho, Sí. exactamente, Se hace shuksho, ¿no? en De ahí el la shuksho. palabra que viene shuksheas, ¿no? Tal vez shuksheas. Sí, es el shuksho, o también hay el torno a pedal, y también hay otro que es el hilado, que uno va torneando y el otro va hilando. De Ya, esos tres primero hay. lo que ustedes hacen es la elaboración del hilo. Del hilo. Del hilo, y después del hilo ya empieza lo que es la urdimbre. Ya, ¿qué es la La urdimbre? urdimbre es antes de hacer este telar, lo urden hilo por hilo, lo van haciendo en un marco cuadrado. Y ahí van ustedes poniendo como que el hilo, ¿verdad? Van Sí, vas como, pasando el hilo. así es. Es un marco más o menos de 2 metros de alto o de 3, y ahí vas hilo por hilo, lo haces. O sea, esto es un trabajo bien grande. No es que a veces otros lo miran así y te dicen, ¿cuánto es? Y le di su precio, ah, no, muy caro. Pero detrás de esto no saben el trabajo que tiene, cuántos días dura. Es hilo por hilo, vas pasando y vas machacando con la macanilla que lo ¿Qué llamamos. es la macanilla? Es la que va ¿Le va dando forma a la forma tela? al telar, bien hechecito. Y vas tejiendo, y a veces te dura, depende de cómo lo quieras tejer, un día o 2 días, te Por dura el ejemplo, tejido de ¿cuánto telar. tiempo dura hacer esto? Bueno, en el de telar, no es que lo tejo para uno, hacemos un solo manto y de ahí vamos haciendo Sí, la pero en forma o el promedio, modelo. ¿cuánto más o menos le toma a ustedes hacer Un día, un día, sí. solamente esto? Y si hablamos de esto, Tus 2 días, depende, si lo haces sin levantar, te puedes tejer ¿qué de. significa hacerlo sin levantar? Te sientas y te vas hasta que lo terminas, no Ah, te ya, levantes. Así. ¿Ya? Porque hay veces que tú te sientas, tejes un rato, y lo dejas y lo vuelves a agarrar, no. A veces te tejes de 3 de la mañana hasta las 10 de la noche, así se Ya, o sea, todo un teje. día me toma hacer esto, pero es decir, sin base, solamente y después con todo el cierre, con todos No, los la accesorios. costura ya es aparte. Primero es el tejido. Ok, solamente el Sí. tejido toma un día hacerlo, Un solamente día. el tejido. Sí. Ya, una vez que hacen el tejido, ¿a eso lo cortan o ya ustedes le Mira, piezan, no sé? Este es el telar. Ajá, Este. exactamente, este es lo que... Ok. Sí, Qué hermoso realmente, En el mira, tejido, qué yo hermoso. ya antes hacíamos solamente mi mamá y yo, pero después, como veía que mi mamá hacía solita, tejida y costura, después hemos tomado la decisión de que mi mamá se dedicara al tejido y yo a la confección. Ok, entonces, a ver, vayamos por partes. Esto es el telar. Sí. Esto, el tamaño también va a depender de cómo ustedes lo quieran hacer, ¿verdad? El Sí, ancho. Ok, también. bien, ahora. Entonces, una vez que ustedes tienen esto, ¿cómo es que ustedes piensan en los diseños? ¿Cómo arman los diseños? Veo acá un montón de Bueno, colores. ese armado lo hace mi mamá, ella es la encargada de Ella es todos la que se los telares, encarga ahí. sí. Ok. Ella me entrega así y yo ya me encargo Ya. de. Ahora, disculpen, voy a parecer un poco brutito aquí preguntando, pero es que nunca he visto realmente cómo se confecciona esto. Ok, una vez que tengo esto, ¿qué hago? Agarro mi tijera y lo corto. Depende del modelo o del tamaño que deseas hacer. Por ejemplo, este tamaño de tejido es para esto. Y yo siempre hago mis modelos con telares enteros, para que no se te deshile o no sea un mal trabajo que te dure poco tiempo, ¿no? Porque esto, al cortarlo así, se te deshila. Entonces, ese es para esto. Porque lo que yo veo acá es que en realidad acá no hay costura. A Sí, ver, es atrás. atrás, Sí. ¿dónde acá? Ah, miren, acá está la costura. Entonces acá es donde le pasa. Pero Sí. ¿hay la opción de hacer una sola o no? No. No, siempre debe Sí, quedar tienes que, es un así, borde. igual ¿Ok? que es. Ya. Entonces después ya le empiezan a coser De ahí. ahí A vas armando coser. el modelo que deseas. ¿Y cuál es lo complicado en todo esto? ¿Qué es lo que más cuesta hacer al final? Los accesorios.
Bueno, lo que son de esos no tanto, lo que son más trabajosos son las cosas pequeñitas, con otros modelos así. Y en esto sí, normal puedes hacerlo. Ya, ok. Entonces, o mochilas también es más trabajoso porque tienes que armar el bolsillo, tapas. ¿Y ustedes también hacen correas con estos? También se puede, los llamados chumbis que le decimos. Chumbis. Chumbis. No son chumbes, sino chumbis. Chumbis, chumbis. Chumbis. Porque he visto también que la gente europea tiende a usar también unas vinchas como para que no suden, ¿no? Para que no suden, se ponen unas vinchas acá y los tenistas, por ejemplo. Sería interesante también que de repente puedan sacar una sí. Ahora, mi pregunta también sería, ¿cuánto les ha afectado a ustedes con el tema del coronavirus, esta situación? Bueno, nos afectó muchísimo porque los que más siempre nos compraban eran los turistas, ¿no? Sí, los turistas. Y como ahora no hay nada, bajó totalmente. Incluso que teníamos pedidos, nos quedamos con los pedidos. En stand-by, ¿verdad? Sí, ya no se podía enviar. Sí, no, nos afectó mucho. Entonces, digamos que el poblador de acá de San Martín usualmente no tiende a comprar estos productos, ¿verdad? Sí compran, pero no es mucho. Ok, es una mínima cantidad. Sí. Es una mínima cantidad, realmente. Entonces, ya, ahora, antes usualmente ustedes tenían esto, ¿verdad? Utilizaban ingredientes naturales para que lo puedan teñir. ¿Eso es cierto? Incluso tengo entendido que en Cusco he visto que tienen incluso con la conchilla. ¿Cómo se llama este? Cochinilla. Cochinilla, cochinilla, ¿verdad? Utilizan eso, creo que le matan, le chanca y con eso le tiñen a la tela, ¿verdad? Sí, lo que acá siempre he visto que le teñían era como un verde oscurito y utilizaban las hierbas. Las hierbas, sí, cierto. Ajá, sí. Las hierbas. Con eso creo que lo hacían hervir. Sí. Incluso la semilla de palta también creo que... También semilla de palta, alumbre, sal, esas cosas lo hacían. Ah, mira, interesante, ¿no? Sí, pero mayormente nosotros siempre hemos utilizado lo que es el algodón pardo, que es natural, ya no le tiñe nada de algodón. Claro, pero el algodón pardo es solamente, permíteme nuevamente, por favor, el algodón pardo solamente es para estos colores, ¿verdad? Sí. Para un color como medio marrón. Natural. Exacto. Nosotros lo decimos. La verdad es que le veo un poco triste. Estos colores me gustan más porque les veo un poco más vivos, ¿no? Mucho más llamativos. Pero existe la posibilidad de que a la tela que ustedes trabajan lo pueden teñir y ya no tener que comprar ustedes. Sí, sí, sí lo pueden teñir. O sea, mira, mi mamá siempre lo ha intentado hacer el teñido, pero con el tiempo se va saliendo, no es que queda 100%. Ah, ok, no es que dure para Bueno, para en mi caso a mí me gusta hacer siempre un trabajo que sea 100% bien hecho, no que me lo compras y después me va a decir, se destiñó o pasó esto, ¿no? En esto que ya no sale, son bien fuertes, no se despintan ni con el sol, nada. Ok, y de acá también ustedes elaboran las hamacas. También hamacas. ¿Cuánto tiempo demora hacer una hamaca? El tejido te dura como una semana. ¿Como una semana? Sí, porque es de 1 metro de ancho hasta donde da la mano y de 3 metros de largo, aproximadamente. Normalmente una hamaca, si mal no recuerdo, oscila entre los 120 como mínimo, creo, ¿no? ¿El precio? El precio. Sí, eso era hace años. Ahora está una hamaca de lo que hacemos. Está 350. 350 soles. 350 soles. Pero te dura, pues, es muchísimo tiempo, es bien fuerte. Claro, porque he visto incluso las que hacen actualmente es como que con doble doble cobertura o algo así, ¿no? Como y son más delgadas. Como para que personas de mi porte, digamos, no tienda a romperlo muy rápido, ¿no? Las hamacas que nosotros hacemos, sí, te aguanta. Me aguantan muy bien, entonces. Sí. Muy bien. Bueno, nos dice ahí producción, ya está que me grita aquí por el switcher. Nos vamos a una primera pausa comercial y regresamos, como siempre, como cada viernes, aquí en Liderazgo Emergente, porque el tiempo es ahora. Para
Para ser triunfador hay que innovar, crear, expresarse y confiar en nuestras capacidades. Los triunfadores alcanzamos metas que otros los consideran imposibles. Mi Universo Infantil y Valores y Ciencias en los niveles inicial, primaria y secundaria te preparan para ser triunfador, explotando al máximo tus potencialidades. Contamos con excelentes docentes y las mejores herramientas virtuales para nuestras clases remotas, que además serán transmitidas por televisión, porque la educación no puede parar. Elegimos una propuesta educativa digital de calidad, impartida con cariño y entusiasmo. Por eso, nosotros elegimos Mi Universo Infantil. Y estudia en el mejor jardín con las mejores mises, Universo Infantil. Mis hijos reciben las mejores clases virtuales dadas por los mejores docentes de Mi Universo Infantil y Valores y Ciencias. Y tus hijos también lo hagan, no pierdas esta oportunidad. Yo estudio en el Colegio Valores y Ciencias con las mejores profesoras de toda la región San Martín, y luego de manera virtual. Matrículas abiertas. Ubíquenos en nuestro fanpage o llámenos al 942-018034, 942-048863, 991-984703, 942-052711. Porque tu salud es lo más importante y primordial, mantenerla. Y siendo conocedor de esa realidad, es por eso que te acompañaré con tu doctor en casa, para ayudarte a conservar tu buena salud y así evitar que te enfermes. Nos vemos los lunes, miércoles y viernes de 5 a 6 de la tarde, aquí en Educa TV, creciendo juntos. Aprende inglés británico, el inglés que te abre las puertas al mundo, estudiando en USC, en sus dos programas, Kids Program para niños de 3 a 12 años, Regular Program para jóvenes y adultos. Contamos con espacios adecuados, estamos a la vanguardia de la tecnología y te preparamos para los exámenes de Cambridge. Ubíquenos en Girón Los Próceres 355, Tarapoto. A las 6 de la tarde, tienes una cita con nosotras. La Queen del Saber, más allá de la belleza. Y entérate de muchas novedades, como el arte, cultura y lo extraordinario. Y solo aquí, por Educa TV, creciendo juntos. Canal 27 de TV Sam. Para ser triunfador hay que innovar, crear, expresarse y confiar en nuestras capacidades. Los triunfadores alcanzamos metas que otros consideran imposibles. Valores y Ciencias te prepara para ser triunfador, explotando al máximo tus potencialidades, despertando tu creatividad, tu capacidad de innovar y trabajando tu mente y corazón. Valores y Ciencias, formando triunfadores desde el inicio en sus niveles primaria y secundaria. Visítenos en el Girón Los Próceres 355 Tarapoto. O llámenos al 942-01-8034 o al 942-04-8863. Quédate en casa. Stay home. Oh, quédate en casa. Yo me quedo en casa. Realiza un pequeño video y envíanos al 992-622-939, el cual compartiremos en Educa Televisión por canal 27 y 3.3 en la red de TV Sam. Sigue pasándola bien porque yo me quedo en casa. Quédate en casa, quédate. Mi universo infantil, mi jardín favorito. Aquí cantamos, aquí exploramos y descubrimos con amor. Aquí cantamos, aquí exploramos y descubrimos con amor. Jugamos, aprendemos, me divierto y soy feliz. ¡Yeah! Universo Infantil, educación con amor para una vida mejor, para niños de 1 a 5 años. Ubíquenos en la Avenida Circunvalación 2290 o llámenos al 942-018034, 942-048863. Vacantes limitadas. Soy feliz. Yeah, yeah.
Empieza bien tu día al ritmo de Folklore. Deja volar tu imaginación en Curiosamente. Descubre y aprende con Mi Universo Infantil. Conoce nuestras actividades en Valores y Ciencias. Al mediodía, entérate de los datos meteorológicos en Datos del Tiempo. Y enseguida, aprende en casa en Cocinando. Y cierra tu mañana con Happy Learning. Educa Televisión también presenta su programación adulto-juvenil con Detrás de las Letras. El viaje literario ha comenzado. Viaja a través de Peruanos en el Mundo. Empodérate, woman, en Mujer Power. No puedes perderte The Queens, Magazine de Conocimientos. Y nuestro espacio de responsabilidad social, donde te presentamos el resumen noticiero en Coyuntura Actual. Finalmente, participa en el cambio a través de Liderazgo Emergente. Disfruta de la mejor programación solo en Educa TV, creciendo juntos. Bien, estamos de vuelta aquí en Liderazgo Emergente porque el tiempo es ahora. Estamos aquí con Mari de Pixas, como ya estuve explicando hace un momento, hace unos hermosos trabajos. Realmente qué bellos, de verdad. Me emociona ver todos estos handmade trabajos hechos a mano, ¿no? Y qué pena, de verdad, que lamentablemente, pues, debido a la situación en la que se está viviendo, pues, se tenga que, la producción de repente haya disminuido, ¿no? Mari, cuéntanos, nos estuviste comentando en interno, pues, que también estuviste en diferentes ferias, ¿verdad? Ferias artesanales también. Cuéntanos tu experiencia en estas, cómo te sentiste, qué te ha parecido. ¿Crees que de repente el gobierno regional realmente apoya, al emprendedor como usted? Bueno, sí, estaba participando también en el 2014, uh-huh. Participé en Feria Arte Nativa en Lima, también estaba en la Feria de Nuestras Manos, en Parque Kennedy, gracias a la Dirce Tour San Martín, y después también estaba participando en las Expo Amazónicas, que se realizó acá en Tarapoto, en uh-huh. Tingo María, Expo Amazónica en Pucallpa. Esas Expo Amazónicas, esas ferias grandes, me fui gracias al apoyo del gobierno regional, que antes existía el proyecto Impulso Joven. Y gracias a esas ferias también me fui avanzando en lo que es adquisición de máquinas, porque antes yo cosía en las máquinas antiguas, las uh-huh. negritas, y gracias a esas ferias ya me compré las máquinas industriales, que son máquina recta y máquina remalladora, para que tenga un mejor acabado el producto. Porque imagínense, un trabajo como este, realmente, qué bello, ¿no? Y cómo no colaborar, digamos, con el empresario local, ¿no? Realmente un trabajo hermoso. Solamente la única objeción que yo tuviera es, pues, el tema de la lluvia, ¿no? Sí. El tema de la lluvia, nada más. Pero realmente, qué hermoso esto, ¿no? Qué hermoso. Un trabajo muy, muy bello. Y de verdad, qué bueno que Dios te haya bendecido con un talento grande, ¿no? Y gracias a sus compras también de esos productos, apoyamos, no solamente nos beneficia a mí y a mi mamá, también damos trabajo a las señoras de San Antonio de Río Mayo, que son uh-huh. Varias, que también tejen el tejido del telar, uh-huh. Las pretinas, no somos uno solo, uh-huh. somos varias. ¿Las pretinas todavía se siguen? ¿Hay gente que todavía usa pretinas, se sigue confeccionando aún o ya no? Sí, utilizan los agricultores para cargar la leña, uh-huh. el plátano, todavía se utilizan las pretinas. Uh-huh. Ahora, ¿cuál sería su consejo para aquellas personas que de repente quisieran emprender también esto? Que de repente ven, tienen un talento y quizás dicen, bueno, pues me gustaría incursionar también en este mundo, ¿no?
Bueno, los jóvenes, cada uno se puede emprender en lo que a uno le guste, ¿no? Puede hacer, por ejemplo, en mi caso yo para hacer este producto, hay algunos que dicen, ah, yo no he estudiado, no sé nada, no puedo hacerlo, no, uh-huh. No es necesario. Yo este emprendimiento empecé, yo nunca aprendí confección, yo mismo compré mi máquina y empecé a hacer con mi propio ingenio, ¿no? Uh-huh. Y ahora estamos ya está más de 5 años, creo, viviendo de esto, de la confección, y ahora dando también trabajo a otras señoras de San Antonio de Río Mayo. Qué bien. ¿Cuántas mujeres más o menos trabajan para ustedes? Lo que somos más de 8 personas. Más de 8 personas. 4 en el tejido del telar, una que ahora está incluida, mi hermana, que se dedica al tejido uh-huh. De las pretinas, y yo que me dedico a la transformación del telar. Y bueno, y ahora que también estamos, pues, cada vez tratamos de ser ecoamigables, ¿no? De repente para aquellas mamás, amas de casa, pues, que se van constantemente, aunque ahora los varones también, pues, ya nos vamos al mercado, ¿no? Ahí se emocionó nuestro productor, pues, derribó ahí, parece que el haber mencionado esto le emocionó demasiado. Entonces, ahora que los varones también, pues, vamos al mercado, ¿no? A hacer nuestras compritas ahí, todo lo demás. De repente sacar un diseño exclusivo para varones, ¿no? Para aquellos que nos vamos al mercado, pues, y cargamos ahí los... Porque en realidad es un poco complicado para una mujer, porque yo veo que, por ejemplo, cargan, pues, la papa, cargan el pollo, hay un montón, una tremenda bolsa, sí. ¿No? Y más que en aquella vez que el presidente, pues, decretó solamente días para mujeres y días para varones, pues, era un poquito complicado para las señoras, ¿no? Poder cargar con todo ello, ¿no? Pero retomando lo que quería decir en un inicio, era de que, bueno, supongo que también debes tener, pues, los diseños exclusivos como para el mercado, ¿no? ¿Para qué? Porque obviamente esta es una tela que soporta, ¿no? Sí, bastante, soporta, es bien fuerte. Claro, y no solamente te dura, pues, para unas cuantas veces, ¿no? De esa manera también contribuimos sí. A cuidar el medio ambiente, son ¿no? Lavables. El planeta, y son lavables sobre todo, sí. ¿No? Bueno, lo que me decía, que para los varones tenemos los morrales y también tenemos las alforjillas, uh-huh. Que podrían ser para varones. Esas que se colocan sí, así, ¿no? Que se cuelgan ponen así, se cuelgan sí, y todo las alforjillas, uh-huh. Que es muy bueno para el mercado, ¿no? Ahí puedes poner de todas las cosas. Anteriormente, ¿dónde era su puesto? ¿Dónde? Anteriormente tenía puesto por el centro. Pero como yo más me dedicaba a la producción y me faltaba más espacio, tuve que ir ahora a la casa en donde estoy viviendo, ahí uh-huh. Es mi taller de producción. Okay. Estamos en Fonavi, Manzana A, Lote 1. Pero en esta época, llamar antes para si desea ir a ver los productos. Para que salga bien desinfectado, ¿no? Con sí. Su lejía. Bueno, esto supongo que ya no se le puede echar lejía, ¿no? Si no vamos a malograr un poco ahí el material. Porque, bueno, en fin... Pero realmente, qué bello. Entonces, si las personas le quisieran ubicar y todo eso, ¿a dónde podrían sí. Llamarla? Nos pueden llamar al 9375-23457. Uh-huh. También hacemos delivery, depende de la distancia, porque nos estaban pidiendo de la banda de Chilcayo, Morales, más lejos. Uh-huh. No se le ha podido llevar, tiene que ser más cerca de donde estamos, ¿no? Tarapoto... Uh-huh. Morales también. Tarapoto Morales, ¿no? Sí. Más allácito ya no. Es que no se puede estar saliendo ahorita uh-huh. Muy, muy lejos, ¿no? De todos estos trabajos, ¿cuáles son los que salen más? Me dices, son los monederos, ¿verdad? Sí, monederos, bolsos, de todo un poco sale. Uh-huh. Sí. Entonces, miren esto, pues, ¿no? Qué bello, de verdad. A ver, más abajito dice ahí. Es el monedero carterita. Wow, qué bello, realmente. Es hermoso, ¿no? Como de repente para una niñita también, ¿no? Para que también. Se le vea modelando, pues, una carterita preciosa, ¿no? Ahí. Y cuéntanos, entonces, me dijiste que estuviste también en la feria, ¿verdad? En la expoferia. Sí. ¿Cómo consideras que fue tu participación en la expoferia? En las expoamazónicas. Uh-huh. Sí, fue, como le digo, muy bueno, porque gracias a esa nos dio la oportunidad de promocionar el producto, uh-huh. De hacer nuestras ventas, como le decía, nos ha servido para comprar algunas máquinas, uh-huh. y eso, esas expo amazónicas fue gracias al gobierno regional, que había uh-huh. Un proyecto que se llamaba Impulso Joven, que nos ayudó a varios emprendedores.
Cuando ustedes participan en las expoferias, ¿ustedes pagan algún, pagan derecho de piso? No, fue este apoyo, el último de lo que fue este. Primero nos fue apoyo. Uh-huh. Y después era para pagar este, la mitad y la mitad ellos nos apoyaron. Después movilidad, todo gratis. Todo nos apoyaron. Uh-huh. Sí. ¿Y quiénes normalmente eran los que compraban? El turista este, nacional, me imagino. En las expomasónicas, sí, más nacional. Uh-huh. Son aquellos que más... ¿Y qué es lo que más le pide el turista nacional? ¿Qué es lo que más exige con estos? ¿Qué es lo que más busca? ¿Los bolsos? Bolsos, monedero, morrales, a veces llegan para regalos. ¿Los varones también tienden a comprar? Sí, para ¿sí? regalo para las hijas, las esposas. Es que no hay mucho tampoco pues para un varón aquí en realidad, sí. ¿no? Es más que todo cuestiones para los varones, para como decía, son los morrales. ¿Y no han pensado en de repente sacar algún tipo de correas? Porque he visto que hay correas que son así como si fueran, ¿cómo se llama esto? Pretinas, ¿no? Sí. Que solamente llevan una especie de hebilla ahí nada sí, más. Se le puede aplicar. Claro, a las, ¿no? De repente también pueden trabajar en modelos pues tipo correas, ¿no? Que sí. también puedan vender, ¿no? Porque ahora pues en esta pandemia pues hay que reinventarse, ¿no? Muy pronto yo también voy a salir a las calles pues ofreciendo mi pollito a la brasa, ¿no? Su ahí. Emprendimiento. Claro, pues. Sí, que ¿no? hay que hacer de todo porque si no nos morimos de hambre. Y no podemos permitir eso, ¿no? Aunque sí. de repente bajar unos kilitos me harían muy bien, pero no de esa manera, ¿no? Ahora, ¿has pensado de repente sacar una marca, de repente utilizar algún tipo de modelo? Esos camarógrafos, por ejemplo, ahí tiene unos músculos como para que pueda modelar de repente algún diseñito, no sé, ¿ha pensado en algún momento eso? Sí, la marca ya queda este como Pictures Artesanías. Claro, Pictures. Pero de repente sacar este modelos así, o sea, me refiero a una sesión de fotos así con chicas y chicos de repente desfilando los... Sí, los... también, sí, esa es la idea, en fotos ahorita sí ya estamos publicando en uh-huh. la fanpage. ¿Dónde la pueden ubicar en el fanpage? A ver, de repente hay alguien... Pueden ubicar en el fanpage como Pictures Artesanías. Uh-huh. Ahí están todas las fotos de los productos, pueden hacer sus pedidos. Uh-huh. Y de repente hay un modelo que ahorita no hay en stock, después de la cuarentena se les puede producir. Cuéntanos, ¿qué dificultades ha habido en durante tu proceso de emprendimiento? ¿Ha habido algún tipo de situación en la que de repente... ¿Hayas pensado en algún momento en dejar ya de seguir produciendo o no? Pues a ver, cuando las ventas están bajas o de repente se quiere alguna feria, o a veces nos decían que no, ¿cómo te digo? Que bueno, lo que es este producto siempre nosotros, lo que es artesanía, uh-huh. siempre hemos pedido en la plaza. Porque es más directo al turista, ¿no? Uh-huh. O sea, no puedes, a veces nos decían, no, la plaza no es un mercado, pero tampoco este producto no es, pues, arroz, papa o plátano que puedes ir a venderlo, ¿no? Uh-huh. En el mercado. Ahí, pues, pero, como dices, siendo como otros que dicen, ah, yo no quiero hacer, yo siempre decía, no hay salir a andar a ofrecer, siempre salía a ofrecer a Lamas, Moyobamba, Rioja, uh-huh. Ver de alguna otra forma, ¿no? Porque de esto no vivo yo sola, sino uh-huh. también doy trabajo a otras señoras. Y al no vender esto, también ellos bajan, pues. Uh-huh. Bien, ahí nos está apoyando Probao. Me quedo sorprendido ahora con producción realmente que nos está apoyando pues con las imágenes, ahí pueden ver ustedes en pantalla justamente los trabajos también, qué hermosos diseños realmente, ¿no? Bastante hermosos, ¿no? Los trabajos de Pictures Artesanías, ¿no? Realmente muy bellos, esa es la página en Facebook que manejan sí, ustedes, sí. ¿verdad? Ahí ven el nombre Pictures Artesanías, wow, esto también está muy, muy bonito, ¿no? Y sobre todo el logo de la marca, bueno, la marca no, sino el Tarapoto, ¿no? Ahí. ¿Y por qué no poner morales de repente la banda? Se no lo sé. Pone de acuerdo al cliente. Como ah, ya, yeah, ok, sí. como desea. Ah, interesante. O sea, si yo de repente quiero un modelo exclusivo que de repente diga, no sé, te quiero mamita o qué sé yo, entonces también lo pueden hacer. El nombre del que deseas. Lo, esto es un punto interesantísimo, mírenme. Pueden hacerlo personalizado, pueden pedir a un hombre de repente ahí que pueda ir como para que lo hagan, ¿no? Ahí están viendo los trabajos. Gracias, producción. Wow, me quedo sorprendido el día de hoy con el trabajo ahí en producción.
Y bien, miren, es otro modelo, bonito realmente, pues para bastante juveniles también, ¿no? Son muy juveniles, definitivamente para aquellas señoritas que sean un poco más atrevidas, ¿no? Nada de... No como aquellos pues que están muy alienados, ¿no? Solamente quieren ponerse Victoria's Secret, quieren ponerse marcas pues a precios con, digamos, bastante elevadísimos, ¿no? Sí. Bien, y bueno, gracias Mari, de verdad, por exponernos tu trabajo. Sin duda, pues esperamos que aquellas personas que deseen colaborar pues con la marca Pictures Artesanías, pues lo pueden hacer, ya tienen la información ahí. Tienen el fanpage también, y nada, pues realmente me siento muy contento y es sobre todo, ¿a qué número? Una vez más, ahí tienen una vez más en imágenes, ahí está el logo, ahí está el número también, que es el 937-523-457, ¿no? Y también, a ver, si de repente uno podría ver más de Pictures, ¿no? ¿Cómo se iba evolucionando en los acabados todos de los productos? Es toda mi producción. Interesantísimo, miren, ¿ves? Como cuando uno tiene el deseo de emprender. Sí, así te cierran las puertas o te niegan. Cuando quieres algo, por donde sea, buscas la solución. Interesantísimo, miren los modelos ahí. Bastante llamativos, sin lugar a dudas. Qué hermoso. Por ejemplo, ahí sube la mochila y hay una cliente que quería con su nombre, se le puso su nombre. A ver, ¿dónde? Baja. A ver, baja, dice, a ver, producción, si baja un poquito. Ahí están el costadito de Pictures, sube muy, muy arriba. Ahí hay cartucheras, ¿eso? ¿Dónde? A la izquierda. Eso. Ese. Por ejemplo, ahí era Isaura, ¿no? Isaura, Mirta, Paola. Personalizado para regalito por día de la Navidad era eso. Interesantísimo, miren, pues, ¿no? ¡Wow! Esto no lo había visto anteriormente, ¿eh? Qué interesante. Y con el fondo más aún, ¿no? Con el fondo verde, y definitivamente. También se los hace como desean, personalizado. Personalizados. También. Ok. Bien, ahí está la información. Y listo, estamos llegando ya a la parte final aquí del programa en Liderazgo Emergente, porque el tiempo es ahora. Estuvimos pues aquí con nuestra amiga Mari y también queremos invitar a aquellos pues emprendedores que quieran mostrar su producto, también pueden hacerlo aquí, al igual que nuestra amiga Mari, pues que está mostrando en esta oportunidad los trabajos que realiza, que por cierto son muy hermosos, ¿no? Son bastante hermosos, ya saben, ahí tienen la información en pantallas. Si ustedes quieren hacer su pedido, ella ya ha dicho, no sale de Tarapoto ni de Morales, solamente aquí en esta zona. Bien, algunas palabras, recomendaciones, de repente palabras finales que tiene usted para aquellos que quieran emprender o no sé, algo. Bien, gracias por la invitación y gracias por el apoyo para poder promocionar mi producto. Y para cualquier información me visitan en la tienda online, que es Pictures Artesanías, o también me pueden llamar al 93-75-23-457. Estamos para atenderlos y también me pueden visitar. Y gracias por la invitación. Bien, igualmente quiero hacer llegar extensivo mi saludo para una de las docentes del colegio Mi Universo Valores y Ciencias, Mi Universo Infantil, pues por la pérdida de su señor padre, ¿no? Lamentamos mucho la pérdida y asimismo también quiero saludar a mi familia, ¿no? Por parte de mi papá, pues tengo un tío que ha fallecido el día de hoy ahí en la ciudad de Iquitos. Lamentablemente el día de hoy falleció en la tarde. A mi señor padre, mi sentido pésame también, a la familia igual. Y recordarles pues que el coronavirus pues no es un juego, ¿no? Lamentablemente está cobrando la vida de muchas personas. Incluso hoy leía en las noticias también que Ana Karina Copelo, pues no, hermana de María Copelo, también ella sin siquiera salir de su casa, ¿no? Ha estado en confinamiento, bueno, según lo que aduce ella, ¿no? Que ha estado en confinamiento durante todo este tiempo y sin embargo, pues dio positiva, ¿no? Dio positiva al COVID, se empezó a sentir los síntomas y al principio ella creía que era una simple gripe, ¿no? Y de pronto
cuando ya perdió el sentido del olfato, pues se preocupó y pidió que le hicieran la prueba, ¿no? Dando positivo. Entonces, esto da mucho que pensar, porque como ella aduce es que se cuidaba desde un inicio, ¿no? Incluso no salía de casa, lavaba los productos, y aún a pesar de todo eso, pues lamentablemente se ha contagiado, ¿no? Entonces, esto también llama un poco a la reflexión para nosotros meditar al respecto, ¿no? Porque en realidad, digamos que el problema no es tanto el virus, ¿no? Sino que muchas veces las personas pues no están muy bien con sus defensas, de repente está un poco enfermo, entonces sí, y más con el sistema de salud colapsado que tenemos producto de la corrupción que nos ha venido socavando por mucho tiempo, ¿no? Es lamentable, y esto también quiero hacer una crítica en cuanto a esto, pues de que hasta el momento no se haya hecho absolutamente nada al respecto. No sabemos, pues, de todo lo que ha pasado en la construcción del hospital, por ejemplo, en Moyobamba, pero sin embargo, hasta el momento no hay absolutamente nada en cuanto a aquellos responsables, ¿no? Es como que no pasó aquí absolutamente nada. Bueno, en fin, ya se verá cómo van a pasar las cosas. Nada, a todos ustedes ahí en sus hogares, por favor, una vez más, quédense en casa, lávense las manos constantemente con agua y jabón, y pues nada, hasta aquí conmigo el día de hoy aquí en el programa en Liderazgo Emergente, y regresamos pues la próxima semana con un nuevo invitado. Conmigo hasta ahora, muchísimas gracias por estar ahí en sus pantallas. Nos vemos la próxima semana.